Yo quiero hacer un puente para poder cruzar lo duro de estos años, la furia de este mar. Un puente sobre el odio, la rabia y el rencor. Un puente que me ayude a caminar mejor. Sobre el odio y el destino, un puente de luz para abrir nuevos caminos, un puente donde pueda transitar la gente como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferente. Cuando el mar nos separó, la familia nos unió, porque somos al final la misma gente. ¿Cómo voy a desear que nos quieran hacer mal? Merecemos una historia diferente. Cuando el odio me cercó, me empeñé en sobrevivir y no quise presentar la otra mejilla. Hoy no voy a permitir que nos quieran dividir, porque seas el que vive en la otra orilla. Un puente de amor sobre el odio y el destino, un puente de luz para abrir nuevos caminos, un puente donde pueda transitar la gente como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferente. Sobre el odio y el destino, un puente de luz para abrir nuevos caminos, un puente donde pueda transitar la gente como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferente. Que exponer lo que considera necesario con relación a las acusaciones que se le han hecho. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué tratamiento ha recibido usted desde que fue arrestado? Perfecto. El tratamiento que le da la revolución a todo detenido. En el caso mío, creo que he tenido un tratamiento no de preso. Tratamiento normal. Si pudiera hablar un poquito más alto. No, digo que en el caso mío he tenido un tratamiento excelente. Sí, no tengo nada que alegar en contra de eso.
En cuanto a las acusaciones que se me hacen, quiero además decir que no solo esto que se ha leído hoy aquí, sino que todo lo que ha salido por la prensa, por la televisión, es decir, todo lo que se ha dicho, se ajusta exactamente a la verdad. Y creo que este relato que acaba de leer el ministro es mucho más explícito que lo que yo mismo pudiera decir. Y yo le diría que no es fácil, dentro de los tormentos por el que yo he pasado y paso, de una traición a la patria, centrarse en cuáles fueron los motivos que poco a poco me llevaron a mí a este estado de degradación. Sí creo, a priori, que uno empieza por algo y empieza por detalle en la vida. Y yo diría que empieza desde gruñir cuando le dan una orden y hasta terminar pensando que todo lo que viene del mando superior está mal ordenado, ¿no? Y por ese camino uno se hace de un pensar independiente y llega a creer que uno es el que tiene la razón y uno mismo inmoralmente se justifica las barbaridades que hace. ¿Qué puede sentir un ser humano que su pueblo lo desprecie por culpa de él mismo? Creo que hoy el tribunal de mi propia conciencia es más duro que cualquiera. Donde quiera que yo me pare, el tiempo que viva, asumiré esta actitud y esta responsabilidad. Y aunque no lo crean, ya hoy, ese día empiezo a ser otro ser humano. Pero yo mismo me desprecio. Y no hay razón de vida. Si no, no espero más nada. Que sí me corrompí, desgraciadamente. Que nunca en la vida me faltó ayuda. Porque cuando uno llega y llega a un momento de este tipo, uno mismo no sabe qué hace. Entonces se pierde la cabeza. Se pierde la cabeza. Y les repito, hay cosas que no es que no tengan justificación, sino que uno mismo no se puede explicar. Por supuesto, uno va haciendo cosas y cosas y cosas aisladas, y cuando hoy la ve unida se ve el gran horror que se ha cometido, ¿no? En ese momento no lo va viendo así, ¿no? Pero no hay duda que de ahí viene la degradación. Problemas morales, problemas de todo tipo, ¿eh? Que no creo que es necesario ponernos a repetirlo. Pero sí quiero decirle a los compañeros que creo que traicioné la patria. Y se lo digo con toda honradez, la traición se paga con la vida. Yo le diría que no es fácil, dentro de los tormentos por los que yo he pasado y paso, de una traición a la patria, centrarse en cuáles fueron los motivos que poco a poco me llevaron a mí a este estado de degradación. Sí creo, a priori, que uno empieza por algo y empieza por detalle en la vida. Y yo diría que empieza desde gruñir cuando le dan una orden y hasta terminar pensando que todo lo que viene del mando superior está mal ordenado. Uno empieza por algo y empieza por detalle en la vida. Y yo diría que empieza desde gruñir cuando le dan una orden y hasta terminar pensando que todo lo que viene del mando superior está mal ordenado. ¿Cómo Ernesto Cordovín sigue utilizando la percepción de que es una persona con influencia o con tráfico de influencia para generar en las redes sociales autoridad? Autoridad que no tiene. Porque el expediente delincuencial es Ernesto Cordovín quien se roba el video, quien lo distribuye. Es Ernesto Cordovín quien se ha aliado a toda la vaca. Ernesto Cordovín es un bochorno en la fila del Partido Comunista de Cuba. Ernesto Cordovín es un bochorno como médico, como internacionalista. Ernesto Cordovín, no sé por qué bien consiguió un sello condecorativo.
La economía está permanentemente buscando esto, buscando generar percepción a partir de fotos, de imágenes o de cercanía. Esta relación que él tiene y que sí parece que la tiene con Fidel Castro Servino, parece ser que él la está explotando. Parece ser que él está explotando esa relación con el nieto, muchacho excelente del comandante Inés. Y parece ser que por ahí va los tiros. Parece ser. Por otra parte, él sigue repitiendo que él tiene una relación muy personal con Rogelio Corá, secretario ideológico que regula los medios de comunicación y el aparato ideológico. Conocido por Prensa Latina y por Cuba, sí, está diciendo que fue avalado por el gobierno cubano, por la dirección del país. A mí nadie me venga a separar ahora Prensa Latina de la dirección del gobierno cubano a su más alto nivel, al más alto por lo menos hasta Rogelio Polanco, secretario ideológico del Comité Central. A mí nadie me puede separar a Cuba, sí, de la dirección. O sea, Lazo lo que está diciendo, he escrito un texto que el gobierno cubano respalda. Un texto que es mentira, un texto que viola la ética de cualquier publicación. En otro país del mundo yo podía presentar una demanda económica por daños y prejuicios a Prensa Latina, a Cubasí y a Cuba Debate. Si yo fuera un hijo de puta, yo ahora mismo me miraba para Google y decía que desde el gobierno cubano estas plataformas oficiales están contribuyendo a mi destrucción moral y realmente me han hecho daño. Realmente me han hecho mucho. Si yo fuera un hijo de puta, yo ponía a gozar la dentro de Google, yo ponía a gozar a Cuba Debate, a Cuba Sí, a Prensa Latina, porque han contribuido desde una mentira a la destrucción moral de un hombre. Pero yo no hago eso. Pero tengo y puedo hacerlo. Un abogado aquí en Miami estaría encantado de coger este caso y ir a Google, Prensa Latina y Cuba Debate. ¿Dónde está la prueba? Y miren el daño moral. Miren al hombre lo que le han hecho. Y me ingreso y me hago que me da un infarto y se van de las redes, se van las dos plataformas de la red. Y me ingreso y me hago que me da un infarto. ¡Mentira! Se van las dos plataformas de la red porque es punible, es delito. Lo que ha hecho Cuba Debate, Cuba Simple y Saladín es delito. Es delito. Usted publicar una difamación contra alguien y que esto le genere los daños que me está generando. Es delito. Y Google en sus políticas sacaría a toda esa gente de las redes. Eso no lo voy a hacer. Pero para que sepa. Ese país lo está gobernando una secta. Una secta está tomando decisiones. Ese país lo está gobernando una secta. Óyeme, yo no sé en qué se diferencia este discurso del mío. Yo no sé en qué se diferencia este discurso del de Otaola, de todos aquellos que nos declaramos abiertas, públicas y consagradamente anticomunistas y anticastristas, ¿no? De repente este hombre se nos ha cruzado a esta trinchera y él no lo acaba, no se acaba de dar cuenta. Pero está fuerte esto, ¿no? Ese país está gobernado por una secta. ¡Chapo! Lo contrario. Tenemos a Ignacio Estrada. Saludos a todos, saludos Víctor, saludos para ti. Y tenemos a Tatiana. Saludos, compañera, al que dice no tener ideología, solo es un loro idiotizado. Comparto esa opinión. Tenemos a Urbano Eduardo. Por lo menos esa es mi opinión. Las personas deben tener claro qué es lo que quieren en la vida, su manera de pensar, qué es lo que defienden. Me parece que no existen personas sin ideología, simplemente existen personas apáticas que siguen a otras personas y independientemente de la ideología de cada uno de los cubanos.
quiero dirigirme al compañero presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y en estas últimas semanas hemos visto cómo esa credibilidad ha sido enlodada, enfangada. En menos de unos días se puede destrozar todo, que ha demorado 60 años en construir. Déjeme decirle que para mí ha sido un balde de agua fría. Ha sido un balde de agua fría porque jamás pensé ver esto en la prensa cubana. Porque confiaba plenamente en esta. Porque ha demostrado durante muchos años que es una prensa seria, profesional, que ha dedicado que el comandante guió por los caminos de la verdad, de la ética, de la decencia, y que mucho esfuerzo se ha hecho y se ha puesto en esto. En los últimos días hemos visto cómo esta credibilidad ha sido destruida completamente. Yo no sé quién inventó esta estrategia. Yo no sé quién haya diseñado esta estrategia, pero déjeme decirle que usted, no sé si esta estrategia es diseñada, en mi opinión, sí lo es. Para mí esto tiene un diseño, en mi opinión, yo no soy experta, ténganlo en cuenta, ¿ok? Este diseño de proyecto, Fuentes de Amor, desideologizado entre comillas, porque saben muy bien cuál es la ideología que profesan sus líderes y sus activistas. Este diseño, en vez de atraer a más cubanos, lo único que ha logrado es dividir a los revolucionarios. Desde que el gusano de Carlos Lasso, que no es revolucionario ni un carajo, fue recibido por usted, presidente del cuerpo de rey, lo que ha hecho es caotizar a esta migración. Jamás va a haber unidad. Jamás va a haber unidad. Conviértanme en mártires para que vean que jamás va a haber unidad. Para que vean cómo va a repercutir en la opinión pública. Para que vean lo que ustedes permitimos, presidente Díaz. Lo único que ha logrado es dividir a los revolucionarios. ¿Por qué le digo esto? Yo nunca voy a entender cómo usted pone al servicio de un sargento del ejército, de un ex sargento del ejército norteamericano que participó en la guerra imperialista, que usted pone en los medios de difusión masiva estatales del pueblo en las manos de este señor para mentir y difamar contra los revolucionarios fidelistas. Respeto mucho el trabajo que usted ha hecho. Usted tiene
Yo sé que usted lo ha podido constatar en estos últimos meses, que hay muchos revolucionarios confundidos. Usted mismo lo ha aceptado. Usted tiene a los revolucionarios, tanto dentro como fuera del país, confundidos, porque usted tiene un discurso de continuidad, pero en los hechos y en la práctica no es continuidad. Si a mí me hubieran dicho hace 10 años atrás, cuando Fidel estaba vivo, que aquí se les iba a poner la prensa estatal del pueblo trabajador en manos y al servicio de movimientos privados, de ONG privadas, de un ex sargento del imperialismo yanqui, a servicio de este señor para difamar y atacar y mentir contra revolucionarios, yo me hubiera reído a carcajadas. Hoy en día, es una realidad. ¿Sabe por qué nos atacan? Porque defendemos el legado de Fidel. Porque no permitimos que le falten el respeto a la revolución, al pueblo revolucionario y a Fidel. No, es decir, nosotros somos seres humanos que jodemos, que nos reímos, y que estamos en una labor donde tenemos un bombardeo arriba diario de ataques del odio, porque los ataques son del odio, los ataques no son de derecha, izquierda, eso no es del odio de personas que no quieren que este proyecto avance. Y en ese lío de que no quieren personas que el proyecto avance, hay quien se dice que es revolucionario. Pero el concepto que yo desde niño oí de un revolucionario es una persona que quiere hacer el bien, que quiere un mundo mejor, Exacto, que profe. quiere, es decir, entonces por eso te digo, gente que se dice revolucionario, porque una persona que difama, que miente, que no creo que se le aplique esa palabra. Uno se puede llamar a sí mismo lo que uno quiera. Tú puedes decir, yo soy cristiano, pero hay 10 mandamientos de la religión donde dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no matarás, no levantarás falso testimonio. Es decir, hay personas que se dicen cristianos de nombre y van a la iglesia los domingos y sin embargo, eso no, es decir, sí, yo soy cristiano, bueno, es lo mismo, como habrá gente que se dicen de la conservadores que aman a la familia, que están por la familia y sin embargo no quieren que se restaure el programa de reunificación familiar. O no quieren que se reabra la embajada Exacto. en Cuba. Mira qué contradicción. Y habrá personas también que se dicen revolucionarios y sin embargo están haciendo lo contrario de lo que haría mi padre, que era revolucionario y comunista, vaya, para ponerte un ejemplo. Que era decir, coño, qué bueno que estén luchando. Ay, sí, tú, no, 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 mentira, eso se demuestra y no lo está demostrando porque el revolucionario no es mala persona, no tiene malos sentimientos y mucho menos pone, por ejemplo, la dirección de alguien para que hagan daño, el teléfono de alguien para que lo llamen y lo molesten. No hace eso un revolucionario. Creo Por que lo era, tanto. el Che Guevara que decía que el revolucionario, verdadero revolucionario, ante todo está guiado por grandes sentimientos de amor. Es decir, Exactamente. cuando dicen, no, el amor, no, que no, es decir, fíjate, es decir, ¿quién dijo eso? Más todavía, fíjate, si una persona, según ellos, es revolucionario, es decir, pues se tienen que guiar por los preceptos de quien, sin duda alguna, fue un revolucionario cubano, el más grande de este siglo. Eso no es indiscutible. Fidel Castro. Y Fidel Castro decía, revolución es el sentido de momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree,
al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, es desinterés, es altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas. Ahí está, ahí se ve el concepto de revolución, que muchos hablan tanto de la revolución de Fidel. Se dicen ser revolucionarios y no cumplen. Se dicen ser revolucionarios y no cumplen. No cumplen ni siquiera un ápice de lo que es el concepto. Yo no me pongo cartelitos de que lo que soy esto, de lo que soy aquello, de esto, lo otro. Yo trato de hacer, mi hermano, y que mis acciones sean las que digan, si acaso a alguien le interesa, lo que yo soy. Pero además, sin pensar siquiera en que lo que van a pensar.
supuesto, pero yo creo que hay parte de ahí hay un primer presupuesto equivocado, Isabel. Eso es violar el embargo. Mientras existe el embargo, muchos cubanos, incluso de Estados Unidos, o sea, desde el punto de vista legal de Estados Unidos no se puede por la ley del embargo. Ahora, desde Estados Unidos sabemos que muchos negocios que comienzan a florecer, comienzan a gatear, comienzan a sacar, a tratar de surgir, están emparentados con capital de cubanos emigrados. Mi punto de vista, yo no he hablado por teléfono con Bruno ni nada de eso, ni con ningún funcionario cubano sobre este tema, ni mucho menos. Yo te voy a dar mi punto de vista. Hace mucho rato que yo entendí que en Cuba, voy a usar un eufemismo, que es Miami, o sea, en Cuba no se gobierna pensando en Miami. En Cuba se gobierna pensando en Cuba. Los problemas que tiene Cuba son realmente muy, muy grandes. Quien haya o quien quiera arrastrar resentimiento es porque quiere alimentarse de resentimiento. Esa es mi opinión. Cuando ustedes le preguntan eso al canciller, le plantean eso como organización al canciller, o sea, ustedes le están pidiendo al canciller, al ministro de las Relaciones Exteriores de Cuba, a un representante del gobierno cubano, que quieren una disculpa oficial. Y entonces yo me pregunto, ¿quién tiene que pedir la disculpa? ¿Quién tiene que pedir la disculpa? El gobierno cubano, que hizo las conquistas y las transformaciones sociales más grandes de este continente, tiene que pedir disculpa porque un funcionario a una hora cometió un error. Bueno, imagínate tú, mira, Romy, a mí me sacaron de mi programa de televisión el ICRT. A mí me sacaron sin darme explicación. En ese momento me afectó. ¿Ah, tú crees que yo voy a arrastrar eso toda mi vida? No, eso me duró el tiempo que me duró y se acabó. Ahora voy a decirle a mí que... Porque si a la prensa cubana ya vemos todo este tipo de incongruencias. ¿Qué está pasando en el interior? Porque yo me acostaba tranquila todas las noches pensando que el país estaba en buenas manos. Pero ahora yo no sé quiénes están, qué están haciendo. No hay claridad. No existe una claridad con lo que se está haciendo. En el sentido de que sí vemos que hay rendiciones de cuentas, etcétera, etcétera. Eso está muy bien. Pero ¿a quiénes responden esta prensa? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir cuando se falta la ética? Cuando la prensa falta la ética. Porque ya lo hemos denunciado. Y no se nos ha escuchado a los ciudadanos. ¿A dónde ir? Y se sigue cometiendo estos errores, uno tras otro. Yo sé que existen nuevos métodos de hacer las cosas. Yo estoy de acuerdo con que se abra la economía, que le den oportunidad a los nuevos emprendimientos. Pero ahora voy a empezar me he descubierto a mí misma, haciéndome cientos de interrogantes en estas dos últimas semanas. Cosas que no me preguntaba porque tenía total confianza en la dirigencia del país. Ahora cada vez que veo un artículo son mi cabeza, porque usted ha despertado ese bichito de la desconfianza. Usted lo ha despertado en mí. Y no hay manera de callarlo. Ese bichito está dando ahí en mi cabeza todo el tiempo, haciendo cuestionamientos a todo. Porque si esto pasa en la prensa cubana, ¿qué estará pasando, por ejemplo, en las inversiones extranjeras? Cabeza, porque usted ha despertado ese bichito de la desconfianza. Usted lo ha despertado en mí. Y no hay manera de callarlo. Ese bichito está dando ahí en mi cabeza todo el tiempo, haciendo cuestionamientos a todo. Porque si esto pasa en la prensa cubana, ¿qué estará pasando, por ejemplo, en las inversiones extranjeras?
o en las licitaciones de establecimientos o en las nuevas leyes que se están aprobando. Son cuestionamientos que quisiera callarlos, que antes no me cuestionaba porque tenía total confianza en la dirección del país. Pero ahora es el bichito ahí cuestionándolo todo. Me descubro a mí mismo, pero bueno, ¿por qué me yo? No, hay que confiar, ellos saben lo que están haciendo. Antes yo no tenía ese problema. Ahora tengo el bichito. Estas cosas que han pasado últimamente. Ya no puedo confiar en la prensa cubana. Imagínate. Y yo diría que empieza desde gruñir cuando le dan una orden y hasta terminar pensando que todo lo que viene del mando superior está mal ordenado. El bichito de la desconfianza. Y usted me tiene totalmente confundida. Totalmente confundida me tiene. Como algo que demoró 60 años en construir la confianza en la dirección del país, usted la está desbaratando con estas acciones. Lo único que mantiene este país unido son sus revolucionarios, porque tenemos una idea fija de soberanía, de independencia, de revolución. Pero ahora vemos que al parecer la dirigencia del país tiene otras prioridades. No en el discurso está bien, en las acciones, en los hechos. Por el centro, yo voy a tener que acatar lo que el pueblo diga, pero que seamos honestos. Que se le dé la oportunidad a los asambleístas en las próximas elecciones a elegir si quieren continuidad o quieren irse por el centro. Quiero decir que esta es mi opinión personal, ¿ok? Y yo sé que después de hoy, tal vez mi vida cambie. Pero yo tengo que ser honesta conmigo misma. Y yo no me puedo parar aquí, delante de ustedes, a fingir que nada pasa. Démonos un segundo. Mi conciencia no va a poder dormir tranquila si yo veo que algo está mal y no decirlo. Por lo menos voy a quedar bien conmigo misma. Vuelvo y repito, yo soy una persona normal y estoy dando mi opinión. Usted la cree o no la cree, usted la toma o no la toma. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. Yo estoy dando mi opinión personal de cosas que veo que pueden molestar. Este canal tampoco se va a dedicar a criticar a la Revolución Cubana. Que se pierda seriedad. Yo eso no lo voy a aceptar. Y lo voy a denunciar. Es lo único que puedo hacer yo, denunciarlo. Y la Constitución me respalda. Yo puedo denunciar lo que yo crea que no está correcto.
Recuerda, si yo quiero ahora mismo, saco a Cuba Debate, a Cuba Sí y a Prensa Latina de las redes sociales. Google lo sanciona largamente. Tranquilo, que yo soy más íntegro que ustedes. Gente miserable, cobardemente dice que nosotros estamos usando la figura de Fidel para boicotear la ayuda al pueblo cubano a través de PayPal. Él no tiene ni el valor, ni la integridad, ni la moral, ni Prensa Latina, ni Cuba Sí, de confirmar mis palabras. Mis palabras siempre han sido que estoy en contra y las ratifico de donaciones privadas por PayPal es privado de dos personas. Mentira. Recuerden, vamos a reportarlo todo. También vamos a reportar con PayPal. Hay personas ya que están preparando información para PayPal. También vamos a reportar con PayPal. Hay personas ya que están preparando información para PayPal. Alguien para protestar frente a Cuba Debate, solo dé la orden, viva Fidel, no, no. Y viva la revolución, indignado con esas personas que tratan de abajo. Muchas gracias, Alberto Prieto, tenemos 24.
Muy buenas. Hago este vídeo porque esta es la bajeza que estoy viendo en las redes sociales, y es tan baja la catadura moral que estoy viendo en las redes sociales entre gente que se supone que batallamos en el mismo bando, que necesito dejar mi opinión, por si hay gente que comparte la misma opinión que yo. Veo que un gran amigo mío, que se llama Joel, que está de misión en Inglaterra desde hace varios años, yo lo conozco, estuve compartiendo con él y con el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, hace unos años en Inglaterra, y es una persona que muere por la revolución y lucha porque Cuba siga siendo de patria o muerte venceremos cada día de su vida. Veo hoy, cuando entro a las redes sociales, que se le está linchando públicamente con su nombre y apellidos por parte de un español que se supone que también es revolucionario y que lucha por Cuba. Y esta persona, que es un español revolucionario, que hace muchas postales, que antes se cubría la cara y ya no se la cubre más, aprovecha, como siempre, porque yo y gente que trabaja conmigo venimos observándolo, aprovecha como siempre para meter una campaña que él lleva gestando desde hace tiempo contra Carlos Lazo y los Puentes de Amor. Yo creo que he dado varias veces mi opinión sobre Carlos Lazo y los Puentes de Amor, pero la voy a repetir una vez más. Yo soy comunista, yo soy socialista. Yo lo que esté fuera del comunismo y del socialismo yo no lo quiero. Pero aquel que haga bien por Cuba, yo lo apoyo. Los Puentes de Amor hacen bien por Cuba. Yo como vosotros veréis, yo no nombro mucho a Puentes de Amor. Yo no nombro a Carlos Lazo, pero si el gobierno apoya a Puentes de Amor, yo no voy a ir en contra del gobierno. Tampoco le doy publicidad al señor Carlos Lazo. Yo estoy políticamente en las antípodas de él, pero veo que este señor, el de los carteles y las postales, viene haciéndole una campaña al señor Carlos Lazo, cuando a nosotros, los que estamos en la batalla cibernética, los que estamos batallando por Cuba, los que muchos ponemos la vida, otros no hace falta dar la vida, nos interesa que se vea que en Estados Unidos, que en Miami hay caravanas que piden abajo el bloqueo. Porque Miami siempre ha sido un territorio gusano. Siempre ha sido un territorio gusano. Ahora la imagen de la gusanera en Miami está por los suelos y se la quieren traer para España para lavarle la cara. No lo van a conseguir, ya nos estamos encargando de que no lo consigan. Pero mediáticamente es buenísimo que se vean caravanas que piden abajo el bloqueo. Las lidere el profesor Carlos Lazo, las lidere Mickey Mouse, o las lidere quien las lidere. Mediáticamente eso es un palo para la opinión pública, que se grite abajo el bloqueo a 90 millas, donde estaba Posada Carriles y donde estaban todos estos sinvergüenzas. Entonces, que esté esta posición desde España haciendo esta campaña contra un grito que pide abajo el bloqueo, lo lleve quien lo lleve, a mí me parecía considerable, pero yo estaba callada. Yo veo que esta persona aquí en España, yo no la conoce nadie, aquí en España se conoce a Maruja Ruiz, pero bueno, pero yo aún así respeto, yo he estado callada, con las personas con las que yo trabajo hemos estado callado dentro de por así decirlo, del gabinete, aunque no es un gabinete comunicacional, en el que nos movemos y trabajamos con la información. Tenemos que tener en cuenta, como dijo Fidel, que estamos en un sentido del momento histórico en el que tenemos que adaptarnos, que los tiempos no son los de antes, y que ahora el gobierno de Cuba ha decidido que hay que apoyar a los Puentes de Amor, porque aparte de que ayudan a Cuba, mediáticamente sirve que en Miami y que en los Estados Unidos se grite abajo el bloqueo. ¡Punto! ¿Y cómo va a venir un español desde España a dividir en las redes sociales a cubanos porque los ataca, los insulta, les falta el respeto, los lincha mediáticamente como está haciendo con mi amigo Joel Hernández? ¿Cómo va a venir un español a hacer eso cuando el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez le está dando su apoyo? ¡Qué osadía es esa! ¡Qué osadía es esa, Dios mío! El sentido del momento histórico está diciendo que se está apoyando esto mediáticamente, es oportuno, pues es
oportuno. Yo no sé cuáles son las intenciones del profesor Carlos Lazo, yo le tengo respeto. A mí no me importa quién fue él antes. Igual que no me importa quién fueron otras personas, ni quién fueron otras personas. A mí no me importa. A mí me importa que en Miami y que en los medios de comunicación y que en la batalla mediática, que es en la que yo estoy metida, se grite abajo el bloqueo. Y dice que él tiene méritos, que por cada 6 ataques que le hacen 150 personas le dan felicitaciones. Ni queremos tus méritos, ni los necesitamos. Ni los queremos ni los necesitamos. Las cosas importantes se hacen en silencio. Que él lleva 35 años haciendo. ¿Tú sabes dónde estaba yo hace 35 años? Yo estaba en el vientre de mi madre. Bueno, perdón, yo había nacido. Estaba a punto de que fuese el primer día de mi santo, que es el 26 de julio. La mañana de la Santa Ana. Y mira dónde estoy ahora. ¿Qué importa lo que yo estaba haciendo hace 25 años? Importa el sentido del momento histórico, que es ahora. Entonces yo, sinceramente, también ataco a estos personajes. O sea, este personaje también está atacando a gente, o sea, con una demagogia que me resulta peligrosa, ser víctima en las redes de esta demagogia. Que venga un español a echar a pelear a cubanos, a dividir a cubanos. Y él dice, no, es que el primero que divide es Carlos Lazo. Yo lo único que sé es que Miguel Díaz-Canel Bermúdez le está dando apoyo a los puentes de amor. Y que si los puentes de amor dividiesen al pueblo cubano, el gobierno cubano no les apoyaría. El gobierno cubano es intocable. O sea, si una persona española quiere venir a apoyar a la revolución cubana, que venga a sumar, no que venga a dividir. No, no es el camino. No es el camino. Y méritos, si yo he hecho esto y yo he hecho lo otro, no queremos tus méritos, ni los queremos ni los necesitamos, pero ni los de tuyos ni los de nadie. Hacer es la mejor forma de decir. Y que vengáis, que venga este señor a linchar mediáticamente a uno que lleva su vida dándola por la revolución. No, no, como dirán en Cuba, no, papi, no, no. Eso no es revolución, eso no es apoyar la revolución en las redes sociales, eso no es lucha, eso no es batalla mediática. Eso es demagogia y es peligroso. Y yo le pido a la gente que no caigan en esa demagogia, porque para hacer demagogia, mejor te quedas en España. Que aquí, demagogia tenemos de sobra. Y en Cuba, ni la quieren ni la necesitan. Sí, sí, pero no para que ir a las buenas universidades, a Yale y todo eso. Eso no es para los gilipollas como tú. Eso es para los capitalistas, sopla polla. Y te voy a contar una cosa para que te enteres. Yo tengo una empresa. Yo fabrico robots para que te enteres. Y tengo 16 trabajadores. Y yo sí soy un capitalista, sopla pollas. Y yo sí soy un capitalista, sopla pollas. Neofascistas de la mafia anticubana de Miami, vean lo que le hacen.